y este 21 de agosto celebramos a San Pío X. Pío proviene del latín piadoso. Su nombre de nacimiento fue José Sarto. Nació en Venecia, Italia, en 1835, en el seno de una familia humilde, siendo el segundo de 10 hijos. Cuando aún era niño, perdió a su padre, por lo que pensó dejar de estudiar para ayudar a su madre en los gastos de la familia. Sin embargo, esta se negó y le permitió continuar sus estudios en el seminario, gracias a una beca que le consiguió un sacerdote amigo de la familia. Fue ordenado sacerdote en 1858, y durante 9 años fue capellán de Tómbolo, teniendo que asumir muchas de las funciones del párroco de ahí, puesto que éste ya era anciano e inválido. En noviembre de 1884 fue nombrado obispo de Mantua, en ese entonces una sede muy problemática, y fue consagrado el 20 de noviembre. El Congreso Eucarístico Internacional de 1897, la bendición de la primera piedra del nuevo campanario de San Marcos y la capilla conmemorativa del Monte Grappa en 1901, fueron eventos que dejaron una profunda impresión en él y en su gente. En 1903, al morir León XIII, Sarto fue convocado a Roma para elegir al nuevo pontífice. Pero allá no era bien visto por algunos porque no hablaba francés y él mismo se consideraba indigno de tal nombramiento. Pero los cardenales se reunieron en cónclave y después de varias votaciones, Sarto fue elegido papa el 4 de agosto al obtener 55 de 60 votos posibles. Su coronación tuvo lugar el siguiente domingo, el 9 de agosto de 1903. Escogió el nombre de Pío, inspirado en que los papas que habían elegido ese nombre habían sufrido por defender la religión. 3 eran sus más grandes características. La pobreza. Fue un papa pobre que nunca fue servido más que por 2 de sus hermanas, para las que tuvo que solicitar una pensión para que no se quedaran en la miseria cuando él muriera. La humildad. Siempre se sintió indigno del cargo de papa, e incluso no permitía lujos excesivos en sus recámaras. Sus hermanas que lo atendían no gozaban de privilegio alguno en el Vaticano. Y la bondad. Cuentan que nunca fue difícil tratar con él, pues siempre estaba de buen genio y dispuesto a mostrarse como padre bondadoso con quien necesitara de él. Murió el 21 de agosto de 1914, después de 11 años de pontificado. A continuación te compartimos una oración de este santo. Señor Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío de sabiduría divina y fortaleza apostólica, concédenos que, siguiendo su ejemplo y su doctrina, podamos alcanzar la recompensa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.